Luna Duca. ¿Qué pasa, programmers? Bienvenidos al cuarto. Sí, yo estamos en el cuarto video de paginación de tabla con combo bots, así como lo estamos haciendo hasta el momento. En el capítulo anterior nos quedamos acá y corregimos esta cosa. ¿Qué iba a ser de Vito? Ah, me está pidiendo comida a mi celular. Pauso y regreso. Bien, lo que simplemente queremos ahora es que cuando yo seleccione alguna cosa de mi combo bots, me cambien dos cosas. Primero, las ocurrencias que me va a mostrar la tabla. Y segundo, que me cambie también este 1. Porque ahora estoy mostrando un 3, por ejemplo, debería mostrar un 3. Aquí estoy, por ejemplo, un 4, debería mostrar un 4. Sin embargo, este 1 está estático. Por lo tanto, voy a comenzar por acá. Y la verdad de las cosas... La verdad de las cosas es que justamente tenemos que ocupar algo parecido a esto. A esto que está acá, algo parecido a lo que hicimos aquí, pero extrapolado a lo que ya hemos hecho anteriormente. Y esto que parece trabalenguas, vamos a hacerlo de esta forma. A ver, primero que nada, o primero que todo, cuando yo cargo la tabla, por defecto debería cargarme las ocurrencias de la posición 1, ¿verdad? Claro, porque aquí yo cuando actualizo la página debería mostrarme los primeros 4 registros, tal como está acá. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño upgrade a los parámetros que estoy enviando con esto. ¿Ya? Con lo cual, además de eso, voy a mandar un más. Ahí. Un ampersand, ahí. Tal como... Ah, como siempre, ¿verdad? Y página, se va a llamar así. Página igual 1. Ese va a ser el parámetro que yo le voy a pasar. Esto tiene que estar en comillas, ¿sí? Si no, cosas malas pasan. Eso. ¿Ya? Vamos a pasarle esto a la función inicio de tal forma que sea la primera página la que yo voy a pasar. Perfecto. Con ello nos vamos al modelador. Y aquí voy a leer un segundo parámetro. ¿Ya? Que se llama página para saber que estoy en esa página. Entonces, igual accedo a través de la super variable post. Variable, ahora todo es super, ¿eh? Todo tiene capa y es 0 y toda la onda. Entonces aquí, tu. Esto es lo que tenemos que leer, página. Perfecto. Con esto yo sé que voy a estar en la página 1. ¿Por qué? Porque yo cuando inicio esto, me va a leer página 1. Y no hay como mucho misterio de ello. Ya, perfecto. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que yo aquí, en mi query SQL, yo puedo decir de que efectivamente, como yo estoy en la página 1 y el offset 0 es el que me muestra todas las ocurrencias, vamos a escribirlo por acá para que se entienda, por así decirlo. Mira, notar lo siguiente: offset 0 me muestra página 1. El offset 1 me mostrará página 2. Por lo tanto, lo que debo hacer aquí es de que el número de página que yo lea del offset tengo que restarle 1. ¿Para qué? Para que me pueda dar el offset que yo necesito. ¿Esto para qué? Porque aquí, en lugar de colocar offset 0 ahora, voy a matar ese 0 así sanguinariamente y voy a poner en comillas simples así. Signo dólar y página. De esta forma, en lugar de leer el offset 0, va a leer el página. Y en este caso vendría siendo lo que yo le voy a pasar, que es el número de página, menos 1. ¿Por qué ahora? Se preguntarán ustedes, ¿por qué no mejor le pasaste un 0? Tranquilo, tranquilo, eso lo vamos a ocupar más adelante. Esto al final nunca lo ocupamos, así que lo voy a borrar nomás. ¿No? Si yo guardo esto, debería
Debería esto seguir funcionando como siempre, ¿ven? Ahí está. Con lo cual me sigue mostrando el número de páginas. Perfecto. ¿Se acuerdan aquí lo que hicimos? Vamos a tener que aplicar el mismo razonamiento con ello. Perfecto. Por lo tanto, esto lo voy a replicar porque aquí vamos a entregar una respuesta similar a lo que teníamos anteriormente. Aquí, de hecho, si tenemos lista, páginas totales, mucho de esto lo vamos a repetir. Recuerden que ahí está lista, no se ha ido todavía. Pero en lugar de pasar las páginas totales, vamos a pasar la página actual ahora. ¿Ya? Página vamos a escribirlo así por mientras. Pero en el fondo, ¿recuerdan que nosotros ocupamos un offset aquí en página? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. En página actual, sé que estoy abusando de la cantidad de variables que estoy ocupando, pero la verdad de las cosas es que vale la pena si esto queda claro y se queda más o menos documentado. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí, en página actual, me va a pasar el número de página, pero ahora sí le tengo que recuperar uno. ¿Para qué? Porque acuérdense que el offset me está mostrando un 0 en estos momentos. Y yo necesito que me muestre la página 1. Por lo tanto, lo que le voy a entregar aquí va a ser tanto la lista que hicimos en el video 2, creo que fue. Ya, tanto la lista que vimos en el video 2. Pero ahora también le vamos a entregar como JSON la página actual, tal como lo vimos en el video anterior. Por lo tanto, recapitulando, aquí corregimos el offset que habíamos dejado pendiente del video anterior con esta maniobra. Acá lo que vamos a hacer, le vamos a entregar una respuesta como JSON, ¿verdad? O sea, parezco viernes 3 hablando de JSON, pero bueno, se entiende la idea. Por lo tanto, para entregar esas respuestas como JSON, necesito meter en un arreglo todas estas cositas que se ven acá. Muy bien. Borramos los cambios. Nos vamos acá al... Esta es la función del callback de la tabla, que se ve aquí, el cual vamos a tener que agregarle esto mismo. Esto que está acá, y en el fondo es tomar el data y parsearlo para que sea un JSON auténtico, por así decirlo. Guardo los cambios y actualizo. Ya, sigo teniendo perfecto, sigue estando todo correcto. Y que era lo correcto que mostrar la tabla, porque si no me mostraba la tabla, estábamos muy mal. Ya. Y segundo, ¿qué podemos hacer? Análogo a lo que hicimos acá, ¿verdad? Lo voy a copiar y voy a pegar aquí, es donde dice el 1, para que ahora sea dinámico y se actualice como yo quiera, de esta forma. Span ID ya no va a ser total página, sino que va a ser pag. Vamos a cambiar esa semántica, ¿verdad? Vamos a cambiar esa semántica. ¿Guardamos? Nos vamos aquí a esta línea, pegamos, pero ahora en lugar de ser total pack, esto es análogo al video pasado, ¿eh? No hay nada nuevo. Copio pack actual, aquí reemplazo. Ah, lo voy a cambiarle esto, ya no es páginas totales acá, es página actual. Páginas totales es para la segunda respuesta. Por eso me sale un indefinido cuando consume el servicio. O sea, son errores de... Ahí está, pego. Save LPP y stay. Ya. Ahí sí me está leyendo el 1, ¿ves? Me está leyendo el 1. Perfecto, ya. Pero bien, ¿por qué hice todo este manjufle? Porque ahora va a ser muy sencillo cuando yo tenga un cambio acá. Cuando yo cambie este combo box de acá, voy a hacer de que se me gatille un evento para que me recargue esto y aquí me cambie el número de páginas. De tal forma de que esto se mantenga constante. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver. Para ello necesitamos entonces... para ello necesito... necesito saber datos del combo bot. ¿Dónde está el combo bot que genero? Acá está. Creo que se me ve feo aquí. Y vos, ahí está, ¿ven?
Customs, aquí está. Estas son las páginas, por lo tanto. Aquí está mi select, este es el combo bot. Ya, y aquí tengo el ID. Página combo bot. Entonces esto lo voy a copiar. Ya, y aquí vamos a punto on chain. Vale, es decir, cuando yo veo un cambio en este combo bot, vamos a hacer una función. ¿Cómo podríamos llamar esa función? Vamos a colocarla así. Entonces vamos a hacer que cuando esto cambie, ejecute esta función, que obviamente la vamos a programar a continuación, abajito de inicio, así. Ya, ahí le pasamos todas esas variables que son nada en el fondo. Vamos al puntico. Vamos a reutilizar parte del código que teníamos en la función de inicio, pero con ciertas sutilezas que son fundamentales. Vamos a ver. Esto es, podemos ir aquí, recarga de tabla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Necesitamos de alguna forma, de una forma muy maligna, necesitamos saber cuál es la opción que tiene ahora el combo. ¿Sí o no? Porque si no, ya nos va a ir mal. Pero hay una forma bastante sencilla que justamente esa. No sé por qué no pusiste not value. Último. Entonces vamos a una variable que vamos a llamar página. Lo que vamos a hacer es aquí cambio y vamos a leer el valor del combo bot. A ver, ¿cómo es esto? Cuando nosotros pintamos el combo bot, nosotros empezamos a darle valores aquí, ¿ven? Option value. Perfecto. Entonces la opción que tú tengas ahí va a ser el valor que va a adquirir el combo bot cuando tú lo elijas. Entonces, ahí está. Este es el valor que vamos a leer del combo bot. Perfecto. Pero mira qué bonito, y es lo que vamos a recolectar en esta variable página. La diferencia principal es que aquí, en donde dice arroba página, no va a ser 1, sino que va a ser este valor de página, más el valor de página. Muy bien. Con esto ya le estoy pasando entonces el valor de la página a esto. Y adivinen, buenos adivinadores, el resto queda igual. No hay más. Se acabó. Eso es todo el problema. Eso está el problema. Bueno, vamos a ver si están así. Guardamos los cambios. Ya guardamos los cambios, como decía. Aquí actualizamos. Y miren lo que pasa. Si yo acá, por ejemplo, pongo el número 2. Se pueden dar cuenta que aquí la página me cambió. Sí, hay un error, lo vamos a corregir al tiro, pero para que vean el efecto. Me voy a la página 4, y acá me cambió el número de página. Vale decir, aquí me está mostrando en todo momento en qué página estoy. ¿Ya? Ahora vamos a arreglar esto. En realidad, página menos 1, vamos a hacer que sea la página. Por lo tanto, acá esto. Vamos a corregir eso. Esto ya no es necesario. Ahí. Y lo que vamos a hacer es trabajar aquí en el offset. Entonces, vamos a declarar aquí, dentro del de carga inicial, y antes que se conecte, vamos a colocarle una variable llamada offset. Igual aquí. La página es la página que se rescata, ¿verdad? No hay problema. Ah, tengo que hacer otra corrección aquí también. Porque aquí le estoy pasando. Ah, no, está bien, pues página igual 1, ya. No he dicho nada. Ya. Aquí en el offset, lo que debo hacer es simplemente este producto. Coloco un paréntesis.
a número página le resto 1 para que me dé el 0, pero también tengo que multiplicarlo por el registro por página que necesito tener. En este caso es por este valor. Punto y coma. Veamos si esto tiene sentido. Si yo, por ejemplo, estoy en la página 3, ¿verdad? Deberá mostrarme como object 3 menos 1 me daría 2 y 2 por 4 debería mostrarme 8. A partir de ese registro debería empezar a pintarme los valores. Voy a guardar los cambios y vamos a ver qué pasó. Ya, pero antes de... Por favor, ocupemos offset en lugar de página, si no, no va a ocurrir nada. Ahí sí, guardamos los cambios y veamos qué pasó. Entonces, si yo aquí pico el 2, miren, fíjense que del 2 salté al 5, 6, 7, 8. Si voy a la página 3, debería ser 9, 10, 11. Ahí está, ven, 9, 10, 11, 12. Y si voy a la página 4, deberían aparecer números. Dos últimos registros. Ahí sí, ¿ven? Ahí quedó. Y fíjense que donde dice página tanto de tanto, se me corrige automáticamente el valor. Y con esto ya tendríamos el código funcionando. Mira, qué belleza, qué hermosura. A mí me gusta harto hacer este tipo de cosas y nada. Voy a subir también esto al repositorio. Ahí está, lo vamos a subir acá. Y nos veremos en la próxima ocasión.